Oye, solo siempre la voy. Con Francisco Morales nos encontramos porque ha concluido la 42 edición de la subida a Tamaimo. Presidente de la escudería Barlea Motor, Francisco. Vamos a llamarlo Francisco porque lo conocemos así aquí en la zona de Santiago del Teide. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuántos años?
Concluye la prueba, una de las pruebas donde hemos visto mucho público, pero también muchas cosas más, Fran. Danos tu resumen de lo que ha sucedido durante estos días de esta 42 edición de la subida a Tamaimo. Bueno, yo soy el presidente de un grupo, somos los organizadores de la subida, ¿no? Quizás yo sea un poco la imagen, pero hay bastante gente detrás de nosotros. El próximo año también, bueno, todas las carreras hay diferentes problemas, son vehículos de competición que se pueden averiar, que pueden tener un accidente, pero nuestra labor es, con todo el equipo, sacarla adelante y solventar los problemas que pueden haber. Nuestra visión del tema, yo creo que hemos sacado adelante una prueba muy importante para todas las islas y una prueba muy complicada de sacar. Ya hemos tenido problemas años anteriores con la situación del público, pero bueno, yo creo que las medidas que hemos tomado, sobre todo de cara a este año, al examen, a la prospección del Campeonato de España, yo creo que han sido las correctas. La valoración, yo creo que no vamos a poner un 10, pero un 8 yo creo que es bastante, bastante bueno. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, muchas cosas que se van a mejorar, y el fin es ese, estar el año que viene en el Campeonato de España. Ahora todo depende de la nota que nos pongan los oficiales de la Federación Española. ¿Cómo has visto al público? Hombre, el público está bastante bien situado, hemos puesto bastantes medios para que se pongan en sitios adecuados. Es verdad que han colaborado mucho con nosotros, entonces también a ellos agradecerles su colaboración con este espectáculo que damos de automovilismo. Las cosas no se están haciendo mal, porque ver tanta afluencia de público en esta subida a Tamaimo, año tras año, hombre, ahora nos tendrán que puntuar, pero yo creo que Tamaimo es una de las pruebas más importantes para muchos pilotos que vienen de la península, ¿no? Hombre, básicamente sí, los pilotos nuestros, pues hay mucha gente que se estrena en nuestra subida, que compra coche y se estrena. Algún piloto local nuestro también se ha estrenado en esta subida. Pero el aliciente para los pilotos peninsulares, de hecho en otras ocasiones hemos tenido alguna y yo espero que vuelvan a venir el año que viene. Bueno, pues muchísimas gracias por atender a Grupo Gigante Radio y Televisión, desearte toda la suerte del mundo y que siga esta subida a Tamaimo, donde el público año tras año sigue visitando Santiago del Teide. Muchísimas gracias, Fran. Oh, gracias a ustedes. Nos encontramos con Damián Moleiro, uno de los representantes pilotos de esta subida a Tamaimo, un piloto local. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, esto ha concluido, una nueva edición. Haz un resumen de cómo lo has vivido. Pues bueno, la verdad que bastante bien, dos días de prueba, son bastante duros, pero la verdad que el coche se ha comportado muy bien, contento con todo, la organización, todo muy bien, y nada, no puedo decir nada más esta prueba porque es una de las mejores de Canarias. Ha habido participación de muchos más pilotos del municipio. Hazme un balance, ¿cómo los has visto a ellos también? Pues bien, casi todos bien, lo que algunos tuvieron algún fallito, no acabaron. Y nada, desearles para el próximo año que lo vuelvan a intentar, que esto no se acaba, esto no se acaba. Como piloto de Santiago del Teide, ¿te gustaría que el próximo año esto fuera Campeonato de España, no? Por supuesto, claro que sí, es una de las mejores pruebas, como te volví a decir antes. Y nada, que se tiene que mantener igual o mejor. Y que sea para campeonato a lo grande. Pues son las palabras de Damián Moleiro. Muchísimas gracias por atender la cámara de Grupo Gigante Radio y Televisión. Buenas tardes y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Thank you.
Otro piloto del municipio, José Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Concluye esta prueba, ¿cómo lo has vivido? Pues la verdad que muy bien, muy bien. Tanto como por el público, como por el coche, todo, la verdad que impresionante. Tamaño es impresionante. Y contento, la verdad. Esto cuando eras pequeñito ni te lo imaginabas, ¿no? Hombre, me gustaba, pero ahora que lo puedo vivir, pues la verdad que son sensaciones inexplicables. Antes de que comiences a rodar sobre la carretera de Tamaimo, ¿qué sientes? ¿Cómo lo vives? Pues se siente la verdad que dentro del coche, mucho antes de salir, ves que ya quedan dos coches para salir, pues te ves los nervios, la adrenalina, todo junto, cómo lo harás, cómo te saldrá, pero bien, 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 la verdad es impresionante, es impresionante. Bueno, pues muchísimas gracias, que sigas disfrutando de este día, ¿vale? Gracias. Parte de la subida a Tamaimo se le debe también a don Juan Damián Gorrín y yo creo que bueno, en el día de hoy también, aunque parezca que ha estado por otro lado, ha participado desde hace tantos, tantos años y no ha dejado de participar ni un solo minuto, así que la 42 edición de la subida a Tamaimo también le pertenece en parte a don Juan Damián Gorrín Ramos, por eso le pedimos un gran aplauso para él. ¿Y por qué llamamos a don Juan Damián Gorrín? Porque queremos llamar al piloto participante con mayor número de ediciones hasta la fecha en esta subida a Tamaimo. ¿Quién es él? Pues Félix Brito. Un aplauso para Félix Brito, encantado. Encantado de hacerle entrega de este reconocimiento, de este premio. Y ahora nos toca el turno de hablar con Dionis Daria, otro de los pilotos de Tamaimo que han participado en su casa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo lo has vivido? Pues la verdad que muy bien, muy emocionado, porque correr en Tamaimo, correr en casa es muy, muy bonito. Y sobre todo con el público que este año se dio cita, que estaban bien, bien colocados. Un año más, una edición más, el próximo año abogar para que esto sea para el Campeonato de España. ¿Tú qué crees? Sí, sí, por supuesto. Cuanto más arriba esté la prueba, pues mejor, tanto para el municipio como para los pilotos de dicho municipio. Antes se lo preguntaba a otro de tus compañeros, a otro piloto de Santiago del Teide, cuando el que va contando los deditos, ¿cómo lo vas viviendo tú? Pues hasta que te pones el casco con muchos nervios, ya después de que te pongas el casco se acabó. Primera y hacia arriba. Cuando pasabas por la rampa tamaimera y veías a ese público que te animaba, ¿cómo lo vives? No hay palabras, eso sí es verdad que ahí no hay palabras. Hacia arriba vas muy, muy intenso pensando en el coche, pero cuando bajas, la verdad que no es una emoción. Pues son las palabras de otro de los pilotos de Santiago del Teide, que hoy se siente muy orgulloso y muy contento de participar en esta 42 edición de la subida a Tamaimo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos encontramos con don Emilio Navarro, alcalde del Ayuntamiento de la Vía Histórica de Santiago del Teide. Concluye esta 42 edición de la subida a Tamaimo y queremos que nos hagas un extenso repaso de cómo lo has vivido personalmente, Emilio. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la verdad que es una edición que era preinscripción para el Campeonato de España, donde lo jugamos mucho todo el municipio y de ahí el trabajo que se ha realizado coordinado perfectamente con la escudería, ayuntamiento y todas las empresas que han colaborado, al igual que fuerzas y cuerpos de seguridad, voluntarios, bomberos, de protección civil, bueno, mucha gente que no me quiero olvidar de todos también, ¿no? Es importantísimo. Y yo creo que hemos superado con creces el objetivo que buscamos, que Tamaimo sea Campeonato de España el próximo año. Vamos a ver lo que dice la federación, pero yo estoy contento con el trabajo que se ha desarrollado. Ya el año pasado
Se hizo un buen trabajo, pero yo creo que este año se ha superado y se ha mejorado. Siempre hay cosas que mejorar y siempre estamos innovando y mejorando en ese sentido. Pero me quedo con la parte de seguridad, muy contento del trabajo que se ha realizado en esa parte. La escudería hay que felicitarla por todo el esfuerzo que ha tenido durante todo este tiempo. Patrocinadores también que han estado apoyando esta prueba y, por supuesto, también un dato importante, la repercusión que está teniendo para el municipio de Santiago del Teide esta prueba, el evento más importante que tenemos en el municipio de Santiago del Teide, que reparte un dinamismo económico tanto en la costa, en las medianías, como en la zona alta de nuestro municipio, por lo tanto creación de empleo, repercusión del nombre de Santiago del Teide a nivel nacional con una prueba como esta, pues también es importantísimo, una valoración la verdad que bastante positiva, y eso es lo que me llevo de esta prueba sin incidentes, y la parte de seguridad importante y la repercusión mediática que ha tenido hoy en esta prueba el municipio de Santiago del Teide y la administración económica. Según tú como alcalde, ¿cómo se consigue este éxito? Bueno, esto se consigue con mucho trabajo, ¿no? Como todo. Esto es insistir, muchos años, muchas personas que han pasado por la prueba de Tamaimo desde sus inicios hasta esta edición número 42, donde todos los que han pasado por aquí yo creo que han aportado su granito de arena. Y hoy se ha sido un reconocimiento también a una persona importante para este deporte en el municipio de Santiago del Teide, como era don Juan Gorrín, concejal de deportes, que tomó la batuta y volvió a retomar su vida, llevándola también al Campeonato de España en su momento, y como alcalde siguió apostando por esta prueba, y yo creo que no tocaba otra que hacer un reconocimiento también a todos los años de dedicación a la subida de Tamaimo que ha tenido también don Juan Damián Gorrín Ramos, y importante reconocimiento que ha hecho hoy la escudería Barria Motorsport a la persona de don Juan Damián Gorrín Ramos. Emilio, como siempre, muchísimas gracias. Ha hecho un repaso extenso de lo que ha sucedido. Santiago del Teide ha sido una parte importante este fin de semana, esperando que el próximo año consigamos ese campeonato de España que venga aquí a Tamaimo. De nuevo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre, en Grupo Gigante Radio y Televisión. A ustedes, gracias. Año tras año, la subida a Tamaimo ha tenido también alguien muy importante en ella. Me refiero a don Juan Gorrín, que por primera vez, el primer año que la vive, ya no siendo alcalde del Ayuntamiento de la Vía Histórica de Santiago del Teide. Como siempre, es un placer tenerle en Grupo Gigante Radio y Televisión. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Queremos que nos digas si se acierta, porque sabemos que lo has vivido a tope. De hecho, se te ha hecho un pequeño homenaje, como tiene que ser, por tantos años valorando positivamente la subida a Tamaimo. Queremos que nos hagas una valoración de lo vivido en esta 42 edición de la subida a Tamaimo, Juan. Hombre, como siempre, la subida a Tamaimo, sobre todo, es una expectación muy grande en el mundo del automovilismo, y año tras año, pues viene muchísima gente a no solo a participar, que son muchos los corredores que quieren estar en Tamaimo, sino el público que también se da cita en Tamaimo. Una vez más, se han cumplido las expectativas. Yo creo que la escudería y el ayuntamiento han hecho un esfuerzo importante por el tema de seguridad, y ha primado la seguridad, y eso es lo importante, que los volvemos todos a casa, y gracias a Dios todo ha ido perfecto y bien. Y yo creo que felicitar a la escudería Barlia Motor y al ayuntamiento por ese trabajo y ese esfuerzo, y yo desde luego que muy, muy, muy satisfecho de cómo se ha realizado la subida un año más. Y bueno, y que hayan tenido el detalle de un trofeo lleve mi nombre en la subida para el corredor que más años participó, que en este caso fue un amigo mío también, Brito, que lleva muchísimos años participando e incluso ganó un año la prueba de Tamaimo. Juan, te hemos visto un poco mencionado cuando se te ha llamado para que entregaras ese trofeo. Ya no eres el alcalde, pero sí eres un gran aficionado a la subida a Tamaimo, a la subida a tu pueblo. El próximo año se espera que sea para el Campeonato Nacional. Hay que cruzar los dedos para que así sea, ¿no? Sí, desde luego que ese es el objetivo, ese es el trabajo que han hecho la escudería, y desde luego que vamos a ver si lo consiguen, y eso sería bonito no solo para Santiago del Teide, sino para la propia isla y para Canarias, ¿no? Tener una prueba en el Campeonato Nacional, yo creo que ese es un reto bonito, y vamos a ver si entre todos, cruzando los dedos, lo conseguimos. Juan, muchísimas gracias de nuevo, porque una vez más se ha notado ese gran trabajo que se realiza ya, a no siendo alcalde, pero también lo sigue realizando en esta prueba, en esta gran prueba de la subida a Tamaimo. Muchísimas gracias, es un honor como siempre tenerte en Grupo Gigante Radio y Televisión. Muchas gracias.
Hombre, gracias siempre al Grupo Gigante por estar ahí y siempre en los eventos municipales y en los eventos comarcales, y desde luego que yo también le tengo una estima muy importante a este grupo. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias.